información, Chiapas a Diario. Estad en Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Fundación Michu y Mau imparte pláticas para evitar accidentes con fuego. Feligreses inician ayuno y oración para pedir por la paz en el mundo. Cumplirán 13 años de libertad presuntos responsables de masacre de Acteal. Y en México, presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer quién sustituirá a Delfina Gómez en la SEP. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos esta tarde de viernes 5 de agosto, cerrando la semana como debe de ser, bien informados por supuesto, y también con la primer semana de agosto. Ya estamos dando inicio al fin de semana. La invitación a que nos acompañe durante esta hora de información. Información de último minuto que tenemos que compartirle y por supuesto le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la señal del 97.7, la radio del diario, y la invitación a que nos siga a través de nuestras diversas redes sociales. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas, y también puede estar con nosotros y seguir la transmisión completamente en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook. Doy la bienvenida esta tarde a mi compañero Fernando Cantón. Muy buenas tardes, Fer. ¿Qué tal, Viri? Muy buenas tardes a ustedes que nos acompañan, nos hacen el favor de acompañarnos en esta transmisión en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, y en donde para cerrar la semana le tenemos información muy importante. Por fin es viernes, Viri. Fin de semana rico, ya descansar unos días con la familia. Comenzamos de lleno con la información, nos trasladamos completamente a San Cristóbal de las Casas, en donde, como se lo mencionábamos al inicio del programa, feligreses del barrio de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas iniciaron ayuno y oración para pedir por la paz en el mundo, en México, en Chiapas y en San Cristóbal de las Casas, por supuesto, ya que actualmente la violencia ha rebasado a las autoridades policíacas y solamente con la fe se podrá combatir la delincuencia. Marcelo Pérez Pérez, párroco del Templo de Guadalupe, anunció que desde este jueves estarán en ayuno junto con varios feligreses para orar y pedir que haya paz en la tierra, ya que actualmente en San Cristóbal de las Casas ha crecido la violencia, por lo que pidió a la ciudadanía se unan a esta jornada de ayuno y oración. Dijo que para el próximo lunes a las 8 de la noche habrá otro recorrido en la misa, en la misma plazuela del barrio de Guadalupe, en donde llevarán banderas blancas y velas prendidas en señal de paz. Un ayuno, si nos podría comentar de qué se va a tratar, ¿por qué? Sí, sobre todo pues nuestros obispos de México nos han convocado a una jornada de oración el 24 de julio, es pedir por las víctimas, el 31 de julio pedir por los victimarios, pero no basta con dos domingos, sino que este debe ser un proceso de jornadas de oración y ayuno, y precisamente hoy aquí en la parroquia hemos comenzado pues un proceso de ayuno y oración y otras actividades más para la paz. Hoy, este día jueves, 4 de agosto, estamos viviendo esta jornada de ayuno y oración, y hoy a las
a las 7:30 de la mañana fue la celebración de la Santa Misa, se expuso el Santísimo, y hoy en la tarde, a las 15 antes de las 6 de la tarde, vamos a hacer una pequeña procesión con el Santísimo, 3 vueltas en la plazuela, y bendecir allí la ciudad de San Cristóbal, y luego la celebración de la Santa Eucaristía. Y en esa misma región, integrantes de la mesa directiva de la organización civil Las Abejas de Actial denunciaron que ya van 13 años de la liberación de 20 presos responsables de la masacre de Actial en el municipio de San Pedro Chenaló. Indicaron que algunos de los asesinos fueron beneficiados con viviendas que les proporcionó el mismo gobierno. Dejaron en claro que seguirán exigiendo justicia para los autores intelectuales y materiales de la masacre. Finalmente, pidieron a las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos estar pendientes y unirse a esta lucha para seguir exigiendo que se castigue a los responsables de la masacre de 45 indígenas en Actial cuando estaban en ayunas en la ermita para pedir paz en el mundo. Oiga, y fueron balazos y no abrazos, como terminó la cabalgata del marco de la Feria de Santo Domingo de Guzmán. Cerca de las 17 horas de este jueves, del día de ayer, justamente cuando concluía la cabalgata en la explanada de la Unión Ganadera Regional Norte de Chiapas, de la Asociación de Cabalgantes de Palenque, los cuales festejaban su cabalgata en el marco de la feria en honor a su patrono Santo Domingo de Guzmán 2022. Una cabalgata que inició tarde por falta de concentración oportuna de los participantes, lo que dio lugar a que empezaran a ingerir sus bebidas embriagantes para mitigar el fuerte calor en la región. Sin embargo, al momento cuando se disponían a disfrutar de la barbacoa por haber llegado al punto de reunión unos cabalgantes que habrían tenido un incidente relacionado con golpe a un vehículo, de hechos ocurridos en la avenida 20 de noviembre en la zona centro, cuando recorrían por las calles principales en la ciudad mágica de Palenque, asunto que quisieron resolver al momento de concluir la cabalgata y que por no llegar a un arreglo armonioso determinaron resolverlo a golpes, en donde algunos involucrados sacaron a relucir sus escuadras para luego realizar varias detonaciones en donde 4 personas resultaron con lesiones leves, entre ellos Raúl, Manuel, Ricardo y Jorge, quienes fueron trasladados al Hospital General de Palenque, en donde fueron dados de alta al poco tiempo, ya que sus lesiones no representaban riesgo para su integridad física de los lesionados, afortunadamente. Mientras tanto, corporaciones policíacas implementaron la búsqueda de los cabalgantes pistoleros, mientras que el resto de cabalgantes prefirieron escapar asustados del lugar para evitar ser alcanzados por alguna bala perdida. Lo que iba a ser una festividad casi se convierte en una tragedia. Afortunadamente, sí, claro, imagínate, afortunadamente fueron heridas leves, pero pudo haber sido algo mucho peor. ¿Y sabes qué es lo triste, Fer? Que este tipo de eventos acuden familias con sus pequeños, con los niños, a disfrutar de un rato agradable, y qué lamentable que esta situación haya tenido que terminar de esta forma, lamentable. Una festividad rebasada por la violencia nuevamente. Y bueno, en otro tema, pero también violento, en el municipio de Tonalá, una persona cayó de un automóvil sobre el bulevar frente a la zona de antros. La noche de ayer jueves, una persona sufrió lesiones en su anatomía cuando cayó de un automóvil. Los hechos ocurridos fueron alrededor de las 9 de la noche sobre el bulevar a la altura de los antros, donde sobre el pavimento se encontraba el cuerpo que fue identificado con domicilio en la colonia Evolución. Los testigos dijeron que esta persona sufre de problemas psicológicos y fue avisado a sus familiares para que fuera trasladado a su casa. Afortunadamente, solo fueron golpes contusos y la persona fue llevada a su hogar sin mayores problemas. Oiga, y en otras noticias, también la noche del jueves, el día de ayer, una persona cae en su automóvil. Bueno, ya lo comentabas tú, Fer, qué lamentable, este, ¿no? Accidente de esta persona que la población reconoce como con problemas psicológicos, no saben si se cayó, se aventó, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Qué barbaridad. Fue un jueves trágico con muchos accidentes, desafortunadamente, pero muchos, o algunos de ellos también son provocados por el alcohol. Así que hay que tener control
de esta bebida que luego se nos pasan las copitas y ahí anda haciendo uno avería y media. Oiga, en otra información, cambiando completamente del tema, son nuestros héroes sin capa, los héroes que siempre están dispuestos a ayudarnos. ¿Y sabe usted cuánto, por cuánto exponen sus vidas? Por 172 pesos. Lamentablemente lo hacen por esta cifra. Ainer González con detalles. A pesar de que ponen en riesgo su vida en cada llamado de emergencia, las y los bomberos de Chiapas son mal pagados y quienes son voluntarios lo hacen sin percibir un sueldo. Sueldos equivalentes al salario mínimo es lo que 20 bomberos del heroico cuerpo de Tuxtla Gutiérrez perciben por su labor, mientras que 10 voluntarios más que apoyan en las labores de emergencia lo hacen sin recibir alguna percepción salarial. Así lo manifestó Rodolfo Gálvez Gómez, presidente del patronato del Cuerpo de Bomberos de la capital chiapaneca. Aquí tenemos 20 bomberos que tienen un salario, se puede decir mínimo, 4,000 pesos mensuales, y el cual también tenemos voluntarios. Uh-huh. Pero los voluntarios agradecemos también su tiempo que llevan aquí con nosotros, que otorgan ese tiempo aquí en los servicios, y el cual pues ellos no perciben ningún salario. Aunado a esto, el jefe de los bomberos señaló que además de atender las emergencias e incidentes de la capital, el personal de Tuxtla colabora activamente con otros 14 municipios, en donde se solicitan los servicios por no contar con suficiente equipo de trabajo en dichas localidades. Gálvez Gómez manifestó que el heroico cuerpo de bomberos de la capital del estado, además de brindar atención en materia de incendios, también auxilian en accidentes de tránsito y emergencias en donde se requiere atención prehospitalaria. Sin embargo, añadió que solo cuentan con una ambulancia y 5 vehículos de bomberos, de los cuales 3 se encuentran en reparación. Este instituto dijo que reciben de manera mensual entre 200 a 300 mil pesos, esto como parte de las aportaciones que la ciudadanía realiza dentro de su pago por agua potable y alcantarillado. No obstante, el recurso que requieren es mucho mayor. En el marco del Día del Bombero, el cual se conmemora el 22 de agosto, invitó a la ciudadanía y a las autoridades a que reflexionen sobre el trabajo que realizan los tragahumos, ya que además de ayudar a proteger a la comunidad, asesorando e informando acerca de la seguridad y prevención de incendios, como su combate, destacó que el personal expone su integridad y su vida en cada llamado. Para Diario de Chiapas, Ainer González. En ello radica la importancia de que no realicemos llamadas falsas a los cuerpos de emergencia, en este caso los bomberos, pues es bajo el presupuesto que tienen, Viri, y con las llamadas falsas salen a atender una emergencia, claro. Y además de gastar gasolina, llantas, etcétera, ponen en riesgo la integridad de los propios bomberos por estas llamadas. Así es, Fer, y sobre todo que pueden, en caso de una emergencia verdadera, van a estar atendiendo pues la llamada falsa, ¿no? Hay que ser responsable, pero sobre todo, ¿sabe qué? También hacer conciencia, apoyarlos y sobre todo cuando tengamos la oportunidad de apoyar estas campañas a los bomberos, lo hagamos, porque sin duda son nuestros héroes sin capa, siempre están al pie del cañón cuando se les necesita en cualquier emergencia. Vamos a pedir a nuestros compañeros reporteros que también sería bueno ver si han bajado, si han disminuido o han aumentado estas llamadas a los números de emergencia, estas llamadas falsas a los números de emergencia. Esperemos que hayan disminuido. Bueno, y en ese mismo tenor, la Fundación Michumau, que atiende a niños con quemaduras, imparte pláticas precisamente para prevenir este tipo de accidentes con los menores. Y es que Chiapas es uno de los estados en donde mayor número de accidentes por quemaduras de niños y niños se registran, por lo que la Fundación Michumau participa en los cursos de verano del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación y a través del Museo Móvil proporciona información sobre las medidas preventivas para evitar este tipo de accidentes. Los grupos de niñas y niños que participan en los cursos de verano del ICTI, tanto en el Museo de Chiapas, pues del 1 al 5 de agosto, como en el planetario del 8 al 12 de agosto, tendrán una divertida y breve capacitación en la prevención de accidentes. En este contexto, la delegada estatal de la Fundación Michumau, Gabriela Escudero Aramoni, destacó que es de suma importancia impulsar pláticas preventivas para evitar accidentes de niños con el fuego.
Cabe recordar que la Fundación es una organización no lucrativa con experiencia en dar asistencia integral a niñas y niños mexicanos con quemaduras severas, así como a sus familias, para que ninguna niña o niño quemado muera por falta oportuna de atención médica y además especializada. Por ello, esta organización ha establecido acuerdos con la Shriners Hospital Organization de Galveston, Texas, para la atención multidisciplinaria sin costo en la recuperación y rehabilitación de niños mexicanos con quemaduras de gravedad. Sin duda que importante trabajo el que realiza esta fundación apoyando a niños que han sufrido alguna quemadura por algún accidente. Son 2 de la tarde con 15, Fer, es momento de hacer nuestra primera pausa. Vámonos a la pausa y en un momento regresamos con más información. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que transmitimos completamente en vivo a través de la señal del 97.7 y desde la Torre Digital, ubicada en Libramiento Sur Poniente, en Tuxtla Gutiérrez, para Chiapas y el mundo, por supuesto. Oiga, continuando con la información, para acercar oportunidades educativas, empresarios chiapanecos, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez y el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos firmaron un convenio de colaboración. Los detalles los presenta Adriana Santos. Para acercar oportunidades educativas a empresarios chiapanecos, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez y el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos firmaron un convenio de colaboración. Nosotros proporcionaremos los espacios físicos para que el Checa lleve a cabo las asesorías, organizará las prácticas informativas para los asociados, trabajadores y familiares. Gracias a este convenio
se podrán formular estrategias que incidan positivamente en la educación de adultos y jóvenes. Esto permitirá que Chiapas y Tuxtla sigan avanzando en la construcción del desarrollo. Que esto ayuda a reducir los índices de rezago educativo en el estado de Chiapas, sin duda alguna. Ambas instituciones se comprometieron a colaborar en la alfabetización de sus agremiados, así como de las familias que dependen de estos negocios locales. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Y durante una reunión ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, el presidente del organismo, Arturo Mari Domínguez, señaló que la temporada vacacional veraniega que se vive en el país es una oportunidad inmejorable para reactivar la economía de las empresas prestadoras de servicios en el estado, ya que los atractivos naturales y culturales, así como la vocación turística estatal, permiten que tanto visitantes foráneos como usuarios locales disfruten de excelentes opciones de consumo. Marí Domínguez dijo que para lo que resta del año es recomendable que las y los empresarios chiapanecos mantengan una visión estratégica que les permita cumplir con la demanda de productos y servicios que presente el mercado, sin caer en excesos al adquirir financiamientos o créditos debido al aumento de las tasas de interés que se han dado durante el presente año y que se prevé continúe. Dijo que es tiempo de planear, de hacer inversiones de forma congruente con lo que se vive en el país y en el mundo. Dijo además que tienen la ventaja de que el empresario chiapaneco está preparado y unido para mantener una correcta operatividad y satisfacer a la clientela interna y externa, anteponiendo la prudencia a la hora de invertir. Por otra parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que se busca desarrollar una propuesta integral de promoción a la conciencia sobre el ahorro de agua en las empresas chiapanecas y en la sociedad en su conjunto, indicando que no saben de privilegiados en materia de este recurso, pero están siendo testigos de lo que una sequía prolongada puede provocar en otros lugares, por lo que no está de más que los ciudadanos cuiden y tengan una cultura de ahorro del agua y que se dé desde este momento y no cuando exista la escasez, como ocurre en Nuevo León. Oye, ayer le mencionábamos que son dos visitantes, dos nuevos inquilinos los que tendremos en el SOMAT, entre ellos un puma y dos coyotes, bueno, tres especies que estarán de inquilinos en el SOMAT. Pues si usted tenía todas las ganas de ir a verlos y conocerlos, pues tendremos que esperar un poquito, ya que necesitan pasar una temporada de cuarentena para ver cómo se a nuestro entorno, a su entorno. Los detalles los presenta Ainer González. El puma y los dos coyotes rescatados del santuario Black Jaguar White Tiger por especialistas en mamíferos del SOMAT de Tuxtla Gutiérrez no serán exhibidos por el momento en este espacio, ya que se debe asegurar que los animales estén en óptimo estado de salud. Joel Niceli Hernández, coordinador estatal para el mejoramiento del SOMAT, dio a conocer que el martes 2 de agosto un grupo de veterinarios del zoológico arribaron a la reserva El Zapotal junto con un puma y dos coyotes, especies que fueron rescatados por maltrato animal del santuario ubicado en el Ajusco de la Ciudad de México. El coordinador manifestó que tras el llamado de auxilio de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México para atender una situación de maltrato hacia 200 animales, realizaron la gestión de rescate de algunas especies ante la Profepa, institución que determinó vincular ejemplares de la región, esto con el fin de otorgarles una mejor calidad de vida, ya que los mamíferos se encontraban en malas condiciones. A pesar de que en el santuario también se encuentran ejemplares como jaguares, que son animales de la región, Michelle Hernández indicó que el zoológico no se pudo hacer cargo de estos animales por tener ya una población del 100% de estos felinos en el SOMAT. Que también había unos jaguares, pero nosotros ya no los podríamos recibir porque nuestras instalaciones para jaguar están ocupadas al 100%. Y pues no lo vamos a traer para que esté en una mala condición. ¿Sí? Por tanto, informó que los tres ejemplares rescatados se encuentran actualmente en el área de cuarentena, donde se mantendrán hasta cumplir un periodo reglamentario de 30 días en los que se les observará y atenderá para asegurar su buen estado de salud, así como hacerle los estudios médicos pertinentes para que puedan tener la adaptación a su nuevo hogar.
pasada la cuarentena obligatoria y de ir todo bien, el veterinario no descartó que el SUMAT contemple la posibilidad de ubicarlos en diferentes espacios para su exhibición, aunque dicha determinación tiene que estar acompañada de un largo proceso de adaptación de los animales. Para el Diario de Chiapas, Ainer González. Y en otros temas, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chiapas, obtuvo de un juez de control vinculación a proceso en contra de dos personas que fueron detenidas por transportar a 13 migrantes y asegurarles un arma de fuego. Dicha vinculación se obtuvo por la probable comisión del delito contra la ley de migración en su modalidad de transporte de personas migrantes con el objetivo de obtener un lucro indebido con la agravante de menores de edad, esto en contra de Lady R y Pedrito G, a quien también se les vinculó por portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hoy imputados fueron detenidos por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la altura de un entronque carretero, esto en el municipio de Frontera Hidalgo. Al hacer la revisión correspondiente a un vehículo que era conducido por Pedrito G., los elementos aprehensores encontraron dentro de una bolsa un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con cargador y cartuchos útiles, además de más de 60 mil pesos y 342 dólares. Al continuar con la revisión, los elementos de la Policía Federal Ministerial observaron que dentro del vehículo había personas amontonadas en los asientos traseros y quienes, al ser entrevistados, dijeron ser de nacionalidad venezolana y que se dirigían a Tapachula, además de que les habían cobrado 500 dólares a cada uno. Al solicitarles sus documentos para transitar de manera legal por el país, mencionaron que no contaban con ellos. Posteriormente, el Ministerio Público Federal presentó los datos de pruebas suficientes al juez de la causa, quien decretó legal detención y resolvió vincular a proceso a los imputados. Además, impuso como medida cautelar prisión preventiva para Pedrito G., quien fue vinculado por los delitos, en tanto que Lady R. deberá presentarse de manera mensual a las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula. Además, se fijó un plazo de 2 meses de investigación complementaria por estos delitos para estas dos personas. Y en ese mismo tenor, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación rescató en el estado de Puebla a 116 personas originarias de Cuba, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Venezuela y Panamá, transportadas en condiciones de hacinamiento. Al realizar acciones de verificación migratoria en un punto sobre la carretera internacional Oaxaca y Izúcar de Matamoros, los agentes federales de migración se percataron de un camión tipo Torton tapado con una lona. En coordinación con policías estatales, el personal del Instituto Nacional de Migración abrió el camión donde en total eran transportados 6 hombres y 3 mujeres menores acompañados por su familiar o tutor, así como 73 hombres y 34 mujeres adultas. Al constatar su condición de salud, se identificó que 91 personas rescatadas son de Cuba, 16 de Nicaragua, 4 de El Salvador, 3 de Honduras y 1 de Venezuela y Panamá, respectivamente. Las personas fueron canalizadas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para continuar con un proceso administrativo y brindarles agua y comida, mientras que el conductor, su acompañante y el camión quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Los integrantes de núcleos familiares quedaron bajo tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado. Y esta es una muy buena noticia para todos los que nos gusta el café, y es que con la participación de cafeticultores, el Instituto del Café, el Comité Municipal de Cafeticultores de Tecpatán, además de la Fundación Educando y autoridades responsables del programa Sembrando Vida y el Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas del INPI, ubicado en Copainalá, pues inauguraron la primera Expo Soque Café Manos del Campo. Fidel Gómez León, responsable del evento, expresó que tiene esta exposición como objetivo
visibilizar el trabajo de los cafeticultores de la zona y sobre todo impulsar el trabajo de los productores de café que fueron severamente afectados en los años 80 por las erupciones del volcán Chichonal y hace 10 años pues retomaron esta actividad. La inauguración la encabezó el presidente municipal de Tecpatán, Jorge Guzmán López, en la que afirmó que fortalecerá la producción a través de diversos apoyos a más de 400 productores de café para el próximo año. Asimismo, remarcó que el municipio tiene mucho potencial para dar a conocer la producción de cacao, café, ganado y además el turismo. Ay, qué rico, yo soy amante del café, pero del buen café, Fer, ¿eh? Sí, claro, y por que supuesto. Tenemos muy buen café, reconocido claro, a nivel mundial. Claro, aquí hay muy buenos productores de café y de verdad no hay nada como empezar la mañana, no sé si tú lo haces, Fer, con un cafecito recién molido, recién hecho, ¡ay, qué delicia! Bueno, y ya qué decir del pancito. ¿Dónde? Despertar de sin acompañarlo café, con café con pan. Así crecimos muchos chiapanecos, oh, café. ¿Sí? Generalmente las familias chiapanecas estamos acostumbradas al café por la mañana y al café con pan. Por la tarde noche. Nochecita, sí se antoja. Después de comer también se antoja una rica taza de café. Oh, sí. Qué rico. Bueno, pues vamos a hacer nuestra segunda pausa. Ya llegamos a la mitad de esta hora informativa. Tenemos más información al volver. Nos espera un año de decisiones por tomar y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes al terminar Javier Alatorre por Azteca 1. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. En la inauguración de la rehabilitación de la Casa Museo Ángel Albino Corzo de Chiapa de Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que su gobierno trabaja junto a la Federación para impulsar proyectos de rehabilitación y mejoramiento integral de monumentos y espacios culturales que durante muchos años estuvieron en el abandono a fin de que la población y los visitantes puedan disfrutar de manera segura los lugares emblemáticos representativos de la sabiduría, historia y cultura de Chiapas y México.
Esta casa museo representa la riqueza y grandeza de Chiapa de Corzo, del estado y de nuestra gran nación. Este es un sitio que, al igual que muchos museos, casas de cultura y centros culturales, estuvieron sin ser atendidos y que con el sismo del 2017 sufrieron mayores daños. Por eso se propusieron arreglarlos, porque de esta manera contribuimos a que los y las chiapanecas gocen y preserven la historia de la entidad, pero también a que el turismo se acerque y conozca nuestras raíces. Esto apuntó el gobernador del estado. Luego de recorrer los espacios rehabilitados en la Casa Museo, el mandatario explicó que gracias a la suma de esfuerzos y recursos con el gobierno de México a la fecha, se han concluido acciones de recuperación de 93 monumentos históricos en diferentes municipios de la entidad, al tiempo de agradecer el respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, otorga a Chiapas en beneficio de la reconstrucción y fortalecimiento de los espacios culturales que enaltecen el estado ante el mundo. Y bueno, ya prácticamente está definida la candidatura, o más bien, ¿quién va a ser la candidata a gobernadora por Morena para el Estado de México? Se trata de la aún secretaria de Educación, Delfina Gómez. La dirigencia nacional de Morena anunció que será la funcionaria federal quien, en su segunda oportunidad, pues ocupará esta candidatura a la gubernatura del Estado de México. En una robusta encuesta de 4,500 entrevistas telefónicas aplicadas en esa entidad, la profesora de primaria obtuvo el 37.1%, seguida de Fernando Vilchis con 11.9%, Higinio Martínez con 9.6% y Horacio Duarte con 7.3%. En conferencia de prensa, la secretaria general de ese partido, Citlali Hernández, y el dirigente Mario Delgado, en compañía de Alejandro Peña, Ivonne Cisneros, Rogelio Valadez Pino y Carlos Evangelista, se colocaron sobre la mesa pues, los resultados que levantaron la Comisión de Elecciones del Morenismo y las empresas Mendoza y Asociados y Covarrubias, que fueron las que hicieron esta encuesta y que llevan año prestando sus servicios a esa causa. Después de la encuesta de reconocimiento, cuyos resultados se dieron a conocer hace 15 días y de la que Delfina Gómez obtuvo el primer lugar con 43% por encima de sus contrapartes, ahora, en días pasados, se levantó la encuesta de imagen y posicionamiento. Delfina Gómez, secretaria de Educación, aceptó la nominación de Morena para encabezar el equipo que buscará la gubernatura del Estado de México en las elecciones del 2023. La integrante del gabinete agregó que platicará con el presidente Andrés Manuel López Obrador para comunicarle su decisión y proceder a lo que es la entrega de recepción de la Secretaría de Educación Pública, dijo Delfina Gómez. Y justamente hablando de que Delfina Gómez será la candidata para la gubernatura del Estado de México, Luis Carlos Silva nos tiene más detalles con la información nacional. Muy buenas tardes, adelante. Con el gusto de saludarte a ti y a los amigos del auditorio, gracias y muy buenas tardes. Pues ya están los dados marcados, pero no en materia política, sino las cartas echadas también, dice Morena, porque ya hay una posible candidata a la gubernatura del Estado de México en la persona de Delfina Gómez. Y comentarte también que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se congratuló esta mañana y aseguró que sin duda es una elección en la cual hay esperanza para que Morena se alce con el triunfo el próximo 2023, cuando en mayor número de mexiquenses vayan a las urnas y elijan a su nuevo gobernador. Con esto se acabaría, dijo, la hegemonía priista, eso que está vaticinando Morena, porque sería el bastión número 21 para este instituto político, para este partido que gobierna la Cuarta Transformación. Si te parece, Billy, vamos a escuchar lo que al respecto dice el presidente en torno a esta segunda encuesta que ganó Morena en la persona de Delfina Gómez. Vamos a escuchar. Primero decir que me da mucho gusto, aunque al final van a ser los ciudadanos del Estado de México los que van a decidir de manera libre, democrática, pero me da mucho gusto que un partido haya... Yo les puedo comentar quién va a ocuparse de la Secretaría para la semana que viene, o no, ya tiene que ser para la semana que viene, porque tiene que empezar el proceso
de entrega a recepción y viene el inicio del nuevo ciclo escolar. Entonces, sí, ya vamos a resolverlo. Me gustó mucho también la actitud de Higinio, de Horacio, también de Vilchis, porque todos, con mucho respeto a la maestra, aceptando el proceso. Y auditorio, pues ya están las palabras del presidente más que claras. La próxima semana darán a conocer el nombre de quien va a suceder en la Secretaría de Educación Pública. A Delfina Gómez está manejando mucho el nombre de Nora Rubalcaba, una maestra normalista que podría quedarse al frente de esta secretaría. Te lo adelanto de una vez, lo acaban de dar a conocer. Y lo cierto es que a pesar de que hay resistencias en algunos grupos políticos dentro de Morena, como tú lo has escuchado y también los amigos del auditorio, hay propuestas importantes de parte de los que no quedaron dentro de en la lista y que en este caso son todos hombres, pero le dan la oportunidad y le dan el voto de confianza a Delfina Gómez para que pudiera ser la próxima gobernadora del Estado de México en 2023. Que pases un excelente fin de semana. Hasta aquí mi reporte y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en Ciudad de México. Nos vemos y escuchamos el día lunes. Y ya veremos qué pasa con esta candidatura y... porque todavía falta tiempo, Viri, para, claro, para la elección. Morena ya destapó sus cartas. Ya qué tiene barbaridad. Sus cartas. Y la coyuntura política en la que se da en este momento, porque, como bien decía el presidente, está por iniciar este nuevo ciclo así escolar. Es. Entonces, el nombramiento de la nueva titular de la SEP, porque también el presidente dijo que será una mujer la que encabece la Secretaría de Educación Pública, pues ya tiene que darse en los próximos días. Para empezar su trabajo. Empezar su trabajo antes de que inicien los pequeños a clases el próximo 29. O sea, están a días. ¿Ya? A días. ¿Ya? Solo pocos días. Bueno, por otra parte, al inaugurar los trabajos de la reunión de los presidentes de las comisiones dictaminadoras de justicia y estudios legislativos con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Ricardo Monreal afirmó que para la creación de este código, el Senado ha llevado a cabo múltiples foros en varios estados del país para recoger las propuestas de los juzgadores y crear un código de avanzada. Dijo que se han desarrollado una serie de foros en el país y falta todavía desarrollarse uno el próximo 12 de este mes en Querétaro. Y todavía, dijo, van a afinar. Por eso la reunión es con ese propósito de escuchar las reflexiones, los comentarios, las aportaciones, y están a tiempo para lograr un código civil de lo familiar de avanzada que sirva a los justiciables y a la ciudadanía, además de los juzgadores. La idea, agregó, es que antes de septiembre se concluya el dictamen para mostrarlo a los jueces y magistrados para que lo revisen y antes de enviarlo al pleno y aprobarlo en comisiones, lo examinen para que den su aval a fin de que la propuesta salga por consenso. Ricardo Monreal dijo que presentarlo los primeros días de septiembre, cuando inicien el periodo ordinario de sesiones, pues bueno, será muy importante. Y eso es el verdadero propósito de todo esto. Es momento de recordarle la encuesta de la semana. Hoy es el último día. Recuerde que hasta las 7 de la noche usted puede participar en la encuesta y darnos a conocer su opinión, su participación es muy importante para nosotros. ¿Cómo califica las elecciones internas de Morena? ¿Ejemplares, en paz y en orden? Dudo mucho que hayan sido así. ¿Reprobables, un cochinero? Pues después de ver todo el merequetengue que se armó en varias casillas, pues creemos que esa sería la respuesta por la que usted votaría, pero la opinión es suya. O no me interesa. Tres opciones y usted tiene hasta las 7 de la noche del día de hoy para darnos a conocer su opinión acerca de la pregunta de esta semana, la encuesta. Su participación es muy importante para esta casa editorial y este espacio es para todos ustedes. Momento de hacer nuestra última pausa. Última pausa, pero en un momento regresamos con más información muy importante.
Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal del 97.7, la radio del diario, y es momento de echarle un vistazo a las cámaras del diario para conocer cómo anda el tráfico el día de hoy en la ciudad. Definitivamente son vacaciones, Fer. Es viernes. Es viernesito, si usted nos escucha, ni salga con prisa. El tráfico está de lo más tranquilo. Estamos observando las cámaras que se encuentran en la Quinta Norte, frente a la Plaza Comercial. Definitivamente, las vacaciones se hacen presentes, la gente empieza a salir ya a disfrutar de estos días de descanso porque el tráfico está de más tranquilo. La ciudad empieza a verse un poco muerta, tranquila, libre del tráfico, libre de las carreras en ambos sentidos, tanto de oriente a poniente como de poniente a oriente. El tráfico está bastante tranquilo y fluido. Nos trasladamos a otro punto de la ciudad, en la incorporación al Libramiento Norte. También vemos un poquito de movimiento vehicular ahí, sin embargo, el tráfico está bastante fluido, sin ninguna complicación, así que es momento de poder disfrutar, los que nos quedamos a trabajar, a disfrutar de las calles de la ciudad con toda la tranquilidad del mundo. Nos trasladamos a Boulevard Laguitos, en el cruce hacia Fobiste. Como siempre, no faltan los imprudentes. A ver, Charlie, no sé si puedas hacer un acercamiento a la ruta del colectivo que está a mitad de la calle, la ruta 53-73. Ni bien se había puesto el verde y ya estaban arrancando el colectivo, un motociclista y un automóvil. No sean imprudentes, evitemos los accidentes de tránsito, vayamos en paz y con calma a nuestra casa, a nuestro trabajo, si así usted lo decide.
Continuamos con la información. Ah, no, seguimos ahora con las cámaras que están en la antorcha, el Libramiento Sur. Definitivamente la ciudad es una ciudad tranquila, Fer. Así es, en aparente calma, con tráfico fluido. Y la verdad es que quienes nos quedamos en la ciudad también lo agradecemos. Lo agradecemos, lo disfrutamos. Es la realidad. Sí. No nos complicamos con el tráfico. Así que quienes nos quedamos en la capital, disfrutemos de esta libertad de tránsito. Es verdad que muy pocas veces podemos hacerlo con este tráfico que cada día está más pesado por el exceso de automóviles también que ya cada día hay, ¿no? Y es por eso mismo que el gobierno del estado está haciendo obras precisamente para desahogar este intenso tráfico que se ocasiona principalmente en horas pico. Bueno, en otra información, el gobierno de Estados Unidos declaró el jueves la viruela sísmica como una emergencia de salud pública para impulsar la respuesta a un brote que ha contagiado a más de 6,600 estadounidenses. El anuncio liberará dinero y otros recursos para combatir el virus, el cual puede causar fiebre, dolores corporales, escalofríos, fatiga y erupciones en muchas partes del cuerpo. El gobierno de Estados Unidos dice que están listos para llevar una respuesta al siguiente nivel para atender este virus y exhortaron a cada uno de los habitantes de Estados Unidos a tomar la viruela símica seriamente. El gobierno del presidente Joe Biden ha enfrentado críticas por la disponibilidad de la vacuna contra la viruela símica y las clínicas en ciudades grandes como Nueva York y San Francisco informaron que no han recibido una cantidad suficiente de las vacunas contra la enfermedad para satisfacer la demanda y algunas incluso han tenido que dejar de ofrecer la segunda dosis para garantizar el suministro de las primeras. La Casa Blanca informó que han facilitado más de 1.1 millones de dosis y ha contribuido a aumentar la capacidad nacional para hacer hasta 800,000 pruebas diagnósticas por semana. Oiga, y antes de irnos, le voy a comentar que hasta esta semana cerramos con 102 casos positivos de COVID-19. La mayoría de los contagios es en personas de 20 a 49 años de edad. Así lo informó la Secretaría de Salud Estatal, quien comunica que en las últimas horas se identificaron 102 casos nuevos de COVID en Chiapas y la mayoría, bueno, pues ya le mencionaba que fue en un rango de 20 a 49 años. Los municipios donde se registraron los contagios más recientes son los siguientes: Tapachula con 31, Villaflores con 14 casos, Tuxtla Gutiérrez con 9 casos, Motocintla 7, Villa Corso 6, Ángel Albino Corso e Ixtacomitán 4 casos cada uno, Palenque con 3, Acacoyagua, Comitán, Mazapa de Madero, Mazatán, Ocosingo y Unión Juárez con 2 casos respectivamente. Con un caso detectado están Acapetagua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Escuintla, Huehuetán, Huixtán, Huixla, La Concordia, La Libertad, Pichucalco, Siltepec y Xolosuchiapa. La positividad del virus en el último día recayó en personas de un año de edad en adelante, 55 mujeres y 47 hombres, de las cuales 86 no presentan factores de riesgo, mientras que el resto tiene antecedentes de obesidad, tabaquismo, diabetes e hipertensión. La dependencia estatal informa que en las últimas horas no se reportaron fallecimientos por COVID, por lo cual la entidad se mantiene con la tasa más baja en este indicador. Y aquí cabe recordarle de nueva cuenta las recomendaciones y de esta manera nos protegemos todos. El uso del cubrebocas, el uso del gel antibacterial, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, preferentemente un minuto para hacerlo bien, detalladamente, para que no se nos vaya el virus ahí entre las uñas también. Recuerde, como lo hacíamos antes, ya nos lo decía
López-Gatell, ¿no? Cantando las mañanitas, ¿qué era? Antes, ¿no? Estas son las mañanitas que cantaba. Así, cante las mañanitas y lávese las manos perfectamente, pero sobre todo no hay que bajar la guardia. Hay que seguir usando el cubrebocas y evitar que se siga propagando y que siga en aumento los casos, porque definitivamente esto fue por una falta de que bajamos la guardia. Bajamos la guardia, nos confiamos y también, Fer, la recomendación a que se apliquen sus dosis correspondientes si les hace falta sus refuerzos. Es correcto, Viri. Y además, algo muy importante, las recomendaciones de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud para evitar el virus del mono son muy similares a los cuidados que se deben de tomar por el tema de COVID. O sea, lavarse las manos, usar gel antibacterial, usar el cubrebocas, incluso si hay alguna personita ya contagiada en nuestra casa, lavar por aparte la ropa de cama, sí, exactamente, claro. la ropa del paciente. Debemos tener mucho cuidado. Los niños también pueden infectarse de viruela del mono. Por eso es muy importante que todos sigamos las recomendaciones que ya Viri nos dio para evitar COVID y para evitar viruela del mono. Así, solamente de esta forma vamos a cuidarnos y a protegernos de el virus. Es momento. ¿Qué le parece si le recuerdo de nueva cuenta nuestra encuesta? Tenemos nada más unas horas para que usted participe y dar cierre a la encuesta de la semana. ¿Cómo califica las elecciones internas de Morena? ¿Ejemplares, en paz y en orden? ¿Reprobables, un cochinero o no me interesa? Su participación es muy importante y el día de hoy a las 7 Efrén Meneses estará presentándole los resultados, dándole a conocer cuál fue su opinión acerca de esta, de estas elecciones internas que sin duda, Fer, dieron mucho de qué hablar. Los morenistas dieron mucho de qué hablar. Pues bueno, se quejaban de cosas del pasado y parece que realmente aprendieron, o más bien vienen arrastrando algunas prácticas. Así es. ¿No? Y bueno, antes de despedirnos, apenas hace unos minutos la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, informó que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de una persona del sexo masculino por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Este hecho ocurrió en el municipio de Mazatán. El órgano jurisdiccional valoró los datos de prueba expuestos por el fiscal del Ministerio Público, decretando la medida cautelar de prisión preventiva a Norlan N. por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercialización. La información que acaba de dar a conocer la Fiscalía General del Estado. Oiga, ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Los invitamos a que no se pierdan la transmisión, la programación de Diario de Chiapas. Hoy con Fer Boga TV a las 7 de la noche, Efrén Meneses con Chiapas al... Ajá, sí, a las 6 de la tarde, Boga. Boga. A las 7, Chiapas al cierre con Efrén Meneses. Una gran programación de los sociales, conocer cuáles fueron los eventos de la semana y una excelente labor que hace Fer también a llevarnos todo a lo más relevante de la sociedad chiapaneca. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos esta primera semana de agosto. La invitación a que el día lunes en punto de las 2 de la tarde nos acompañe y nos sintonice a través del 97.7, la radio del diario. Y Fer, ¿cómo te sentiste esta primera semana? Muy bien, muy bien. Muy a gusto ir. La verdad, la recepción fue muy cálida. Gracias a todos. Gracias a quienes me han dado esta oportunidad. Oye, y yo tengo que reconocerte que eres hombre de palabra, como buena novatada cumpliste con la invitación de las pizzas para todo el equipo, así que un aplauso a gracias, nuestro compañero gracias. Fernando Cantón, que por hoy, por él vamos a comer pizza en un ratito, ya ahorita que nos terminando vamos. De aquí. Muchas gracias, buen provecho. En nombre de todo el equipo agradecemos su compañía y preferencia. Charly Solís, en los controles técnicos, Ana Lidia Figueroa en la cabina de radio y todos los que hacen posible este espacio. Lo esperamos el día lunes en punto de las 2, Fer. Y con esto nosotros decretamos el fin de semana. Hasta el lunes. Editorial de Diario de Chiapas. Ahora que la Secretaría de Relaciones Exteriores evaluó el trabajo de los consulados en Estados Unidos de Norteamérica, no fue sorpresa para nadie que en el análisis no aparezca
el de Orlando, Florida, que finge dirigir el exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, a quien por donde quiera que se le busque, lo tachan de ser un improductivo. La Cancillería consagró y destacó el trabajo realizado en el primer semestre de este año a los consulados de Dallas, Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York. Como ven, no aparece en esta prestigiada lista el de Orlando, Florida. Es normal cuando en el antecedente como gobernador de Chiapas en el sexenio 2006-2012, Juan Sabines no gobernó, solo se dedicó a tomar la administración como el botín que los buscadores de tesoros añoran. Con sus programas Patito, la falta de respeto al pueblo de Chiapas fue evidente. En el consulado de Orlando, Florida, claro está, recibe una beca que inició con Enrique Peña Nieto, a quien los indican de protegerlo, a pesar del robo descarado que hizo de los programas impulsados por el gobierno chiapaneco. Las mentiras de su gobierno, documentadas con pelos y señales en estas páginas del Rotativo y otros medios de comunicación, no han sido suficientes para enjuiciar a un sujeto que no solo se burló de Chiapas, sino que pisoteó su dignidad y además lo dejó en bancarrota. Si el consulado de Orlando no aumentó la cantidad de trámites atendidos en comparación a los años anteriores al 2022 y no aparece ni por error en la tramitología de la red consular mexicana en el mundo, es quizás, y lo más seguro, que su representante diplomático se encontraba la mayor parte del año en Acapulco, donde tiene varias casitas de interés social, disfrutando del sol, mar y una que otra bebida refrescante. Hoy, lo cuestionable no es que el cónsul de Orlando, Florida, no se acerque a los estándares de productividad, sino a 16 años de haber abandonado el poder, no haya nadie, ni siquiera AMLO, que lo llame a cuentas. También cabe la posibilidad que Marcelo Ebrard se blinde para que Sabines no busque treparse como chango, intentando pelarle los dientes al canciller para hacerse el gracioso y le sigan solapando sus irresponsabilidades. En español esto significa que el guiño que intentó darle Sabines a Marcelo Ebrard tirándose al suelo por él como su candidato a la presidencia de la República simplemente fue inapropiado.